calls him Chicken Buddy finally shows that three films later he has character growth. Walking out and skating back in 85. His family's whack, but his girl is fly. And his best friend's a scientist with crazy eyes. He's got a time machine, and it's made of a car. A scientific wonder that is if it starts. A night of fun experiments suddenly gets treacherous. Amigos, bienvenidos a este canal, señores. Si se pueden dar cuenta, le cambiamos el nombre al canal, señores, para tener un nuevo segmento, señores, ya que se trata de Custom Sin Límites, de volver a los juguetes. Y señores, no puedo empezar este video sin antes dar unos saludos a los amigos y fieles suscriptores, ya que ellos son Lancelot, Adak Knight, Jonathan C y T.A. Scorpio Krages, perdón, y Daniel Sánchez García, y también al señor Clemente González, ya que son fieles suscriptores de este canal. Y señores, si se pueden dar cuenta, le hicimos cambio al nombre al canal para empezar otro segmento, dar un a nuestros videos, señores. Y este programa se llama Custom Sin Límites, de volver a los juguetes, señores. Así que empezamos con este canal. Y hoy, señores, les traigo el pick-up de volver al futuro. Así que espérense y quédense en este canal. Y bien, señores, vamos a arrancar este video, señores, con el pick-up de volver al futuro, señores. Y es de Marty McFly, espero que les guste. Es un custom que siempre lo he querido hacer desde que hace tiempos, y hoy, señores, vamos a hacerlo. Así que vengan, compañeros, espero que ustedes también aprendan a hacer sus propios custom. Así que y bien, amigos, para arrancar con este proyecto, lo único que van a tener que ustedes conseguir es un pick-up a control remoto. No importa el modelo, porque igual un 22R no lo van a conseguir tan fácil. No sé si en su país lo puedan conseguir tan fácil, pero en mi caso no fue así. Este pick-up lo empecé a moldear con masa moldeable. Ustedes le van a agarrar la forma. Pueden agarrar como referencia un Hot Wheel de escala 1.64, que en eso sí hay 22R. Y van a empezar a darle la forma, la forma más posible y parecida al Toyota 22R. Ya que después de esto vamos a rellenar toda la masilla con resina. Se le recomienda utilizar guantes, porque créanme que yo lo hice sin guantes y es un infierno de tener todo eso en las manos. Y no importa si les queda todo burdo el modelo, porque van a utilizar lija y diferentes lijas para poder lijar toda esa resina que quede así con hoyitos. Y bien, señores, vamos a arrancar con el segundo paso, y es de preparar la masilla, ya que esta la vamos a aplicar en todo el pick-up. Y no importa que quede así arrugado y todo eso, porque todo eso lo vamos a bajar con las diferentes lijas para que quede totalmente liso y hacerle todos esos diseños de las rayitas de las puertas. Y para el último paso de Custom Sin Límites, señores, tuve que desarmar este Mini Cooper que miran ustedes acá, para quitarle los interiores, los retrovisores, timón, también las butacas. También tenía los detalles de los cinturones, se lo quité para poder ponérselo a nuestro pick-up de Marty McFly. Walking out and skating back in 85. His family's whack, but his girl is fly. And his best friend's a scientist with crazy eyes. He's got a time machine, and it's made of a car. A scientific wonder that is if it starts. A night of fun experiments suddenly gets treacherous. Get it up to 88 to get away from terrorists. Oh, hey, it's 55. Reagan is an actor, and guess what you done? Dad's still a wuss, gets teased a lot. Why? Doc's still crazy, and mom is hot? Great Scott, Marty's legacy. Got a pimp without his parents, there's no density. A straightforward plan, not complex, but mommy wants to get up on Marty's nerves. But Biff, bully like you wouldn't believe. Y bien, señores, ya tengo por acá esta hermosura, señores. Si pueden dar cuenta, es un custom genial. Y es un custom que no es muy habitual en colecciones, ya que no sé por qué Hot Wheels o... Bueno, no quería mencionar nombres de empresas, pero no sé por qué no se les dio hacer este custom tan genial, o este juguete tan genial. Pero nosotros lo hacemos, así que nosotros tenemos en nuestra mente la capacidad de poder hacer nuestros custom. Bueno, espero que les haya gustado este video, chicos, y por favor no olviden en darle like, por supuesto, y suscribirse a este canal en este botón de acá abajito,
ya que vamos a hacer más custom, maquetas y muchas sorpresas que vamos a tener en este canal, en este nuevo segmento de Custom Sin Límites de Volver a los Juguetes. Así que hasta la próxima. Hey amigo, recuerda, si te gustó el video, regáleme un like y si desea apoyarme, suscríbete a mi canal para que puedas recibir notificaciones de mis videos, para que puedas seguir subiendo más materiales. Y recuerda también, acá les dejo los últimos dos videos para que puedan disfrutarlos y puedan verlos. Así que suscríbete a mi canal en el botón del lado izquierdo.